nosotros nos preocupa mucho el silencio de este gobierno, y con todo respeto, doctor Patiño, su silencio frente a los hechos constantes del ELN en Arauca y de las FARC. Para eso nos eligieron, para representar una comunidad. Y hoy, ellos, ¿saben por qué hacen este comunicado, estos desadaptados del ELN? Porque pretenden asesinar a la representante de la Cámara Lina y pretenden asesinar al senador Carreño. Para eso lo hacen. Están justificando. Y hoy lo dejan de conocimiento del país. Nos pretenden asesinar y con esto quieren justificar. Solicitar protección a la doctora Lina María Garrido como vicepresidenta de la Cámara de Representantes y al doctor Vicente Carreño como congresistas, porque no solamente han sido amenazados ellos, sino sus familias. Simplemente para expresar públicamente, como ya lo hice en privado, toda mi solidaridad y respaldo al senador Carreño y a nuestra colega, la representante del presidente de la Cámara. A nosotros nos preocupa mucho el silencio de este gobierno, y con todo respeto, doctor Patiño, su silencio frente a los hechos constantes del ELN en Arauca y de las FARC. Pero hoy me voy a referir a un capítulo especial en el tema de Arauca. Por supuesto, le pasa en el Cauca, en Nariño, otros departamentos. Esta lista que tengo acá son los 17 secuestros del ELN en el departamento de Arauca el 20 de julio y el 21 de julio. Entre esos, 4 niños menores de edad. Secuestros. Y que, claro, son ellos los delincuentes, los sinvergüenzas estos del ELN, y entiende uno que la responsabilidad es de ellos. Y son los que están violando esa conversación que tiene el gobierno en la mesa de los diálogos, lo entendemos. Pero a mí me preocupa es el silencio. De esto no se ha pronunciado contundentemente el gobierno, ni usted, doctor comisionado, no lo ha hecho, y esto nos preocupa mucho. Y como cifras que usted ya conoce y me ha escuchado, en Arauca, en lo que va corrido, desde que se inició este proceso de diálogos, o en lo que va corrido este gobierno, 750 homicidios. Han asesinado a 750 habitantes del departamento de Arauca en estos 2 años. ¿Quiénes? Los delincuentes de la FARC y los delincuentes del ELN. En un 80% dicen las estadísticas que han sido cometidos estos hechos por el ELN. 60 personas hoy secuestradas en el departamento de Arauca, que no se tiene conocimiento, no se sabe nada de ellos, y en su gran mayoría, según las estadísticas, por el ELN. Esto tiene agobiado al departamento. No le han respondido al señor gobernador, que acaba de hacer un pronunciamiento mediante un oficio, una solicitud, para que se intermedie por medio de la comisión, oficio que le llegaron a su despacho, señor comisionado. Entonces, hoy nos vemos en obligación de hacerlo, de decirlo, de pronunciarnos, pero no con ello, contentos con ello, pretenden silenciar a la prensa, a periodistas, a la representante de la Cámara, Lina Garrido, y a este servidor, el senador Carreño. El ELN acaba de sacar un comunicado donde a los periodistas y a algunos medios de comunicación les dicen que son autoparlantes, porque no callamos lo que pasa en Arauca, porque le contamos al país lo que está pasando. ¿Saben por qué, comisionado? Porque los 300.000 habitantes de Arauca no lo pueden hacer, porque los silencian, o los asesinan, los hacen ir de la región, los amedrantan. ¿Quién? El ELN y las FARC, en este caso el ELN. Entonces ahora somos autoparlantes. Ahora nos invitan a la representante de la Cámara, Lina Garrido, y al senador Carreño, que nos pongamos, según palabras textuales, que nos pongamos como uniformes o trajes de combate de mercenarios, simplemente porque somos los interlocutores de los araucanos. Para eso nos eligieron, para representar una comunidad. Y hoy, ellos, ¿saben por qué hacen este comunicado, estos desadaptados del ELN? Porque pretenden asesinar a la representante de la Cámara Lina y pretenden asesinar al senador Carreño. Para eso lo hacen. Están justificando. Y hoy lo dejan de conocimiento del país. Nos pretenden asesinar y con esto quieren justificar que somos mercenarios, autoparlantes, porque le contamos al país la realidad que hoy estamos viviendo en nuestro amado Arauca.
y altamente preocupado. No hemos merecido una comisión de alto nivel del gobierno al departamento de Arauca después de 750 homicidios comisionados. No es ganas de molestar, no es ganas de aquí hacernos visible como quiere hacerlo y decir este comunicado del ELN, que es que estamos haciendo politiquería. No, yo le voy a contar una cifra. Mire, a mí me eligieron 52 mil colombianos, pero en Arauca solo saqué 7 mil votos. No, es que no estamos hablando de política, no estamos hablando de campaña. 46 mil ciudadanos del resto del país, en su inmensa mayoría veteranos de nuestra fuerza pública, me eligieron. Pero yo vivo en Arauca. Yo amo esta tierra de 34 años que vivo allá y tengo que anunciarlo, como también lo he hecho por el Cauca o cualquier parte del país, porque nos toca y porque esa es nuestra misionalidad. Y a los congresistas que no lo hacen, entonces, ¿para qué hicieron elegir? Todos los que tenemos una credencial es para eso, para representar a una comunidad. Entonces, para no extenderme, comisionado, necesitamos un pronunciamiento frente a estos hechos. El ELN no tiene voluntad. Seguramente buena voluntad tiene el presidente Petro al abrir la mesa de los diálogos con el ELN y la FARC. Seguramente usted tiene la mejor voluntad, pero el ELN ha demostrado que no. No lo ha hecho. Ahí está interfiriendo en la contratación que han llevado al departamento de Arauca por intermedio de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que se necesita en Arauca. Hoy estamos inundados. Platica que necesitábamos allá, pero el ELN manoseando esto. No lo digo yo. Las investigaciones que hoy están. ¿Quiénes? El ELN extorsionando a extorsionando a los contratistas y con un cuento pendejo, porque el gobierno no le pagó o no le dio una plata o no le facilitó plata para mantener sus estructuras, ahora pretende hacerlo mediante la contratación de la nación. Entonces, yo sí creo que Arauca necesita un capítulo especial por muchas cosas, 40 años de historia dándole riquezas al país en temas mineroenergéticos. Merecemos Arauca un capítulo también especial, que se le ponga cuidado, una comisión de alto nivel. Doctor Oti Patiño, hay que solucionar el problema de enfrentamiento entre la FARC y el ELN peleando por un territorio. Hay un cese bilateral, pero ellos no lo han respetado. Y quien está bien inmerso en ello es la población civil. Necesitamos que solucione, lo hablamos con el senador Cepeda, se solucione este conflicto entre estos dos sinvergüenzas que en medio de su disputa por territorio han dejado 750 muertos en los últimos 2 años. Esto no es justo con un departamento que tanto le ha dado a la nación. Yo termino con algo que usted dijo hace un rato. Yo lo digo de la manera más respetuosa y lo contrario. Pareciera que estas conversaciones, el ELN hoy, lo hacen para fortalecer precisamente, como lo hicieran en el pasado, las antiguas FARC en el proceso del Caguán. A mí me da la impresión, y sé que muchos colombianos también, solo que tienen miedo a salir a decirlo, porque son objeto de lo que acaba de sacar el ELN, de amenazas y eso. Que no se equivoquen, que uno no se muere 2 veces en la vida, y que para eso nos eligieron los colombianos, para representarlos. Y a mí no me van a callar con estas amenazas, y estoy seguro que a la representante Lina tampoco. Por eso hoy le pido al gobierno nacional, a nuestra fuerza pública, toda la protección para Lina Garrido, representante de la Cámara del Partido Cambio Radical de Arauca, y para este senador, porque no nos van a callar. Somos esa voz que no pueden ser el resto de los araucanos o el resto de los colombianos. Gracias, presidente.